que si sigue a este nivel se la llevaría a la Eurocopa, que está para ser titular en el Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Futfem. Hoy, como cada lunes, vamos a estar debatiendo. Es el debate de Futfem. Gracias a todos los que estáis ya por aquí acompañando este directo. Si estáis viendo este vídeo más adelante en YouTube, os recuerdo que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch. Y hoy tenemos este debate, como siempre, con tres invitados. Y en esta ocasión me acompañan, en primer lugar, Alejandro Pecci, como siempre, bienvenido. Muy buenas, Marcos, muy buenas a todos los que estáis viéndonos una tarde más. Y nada, deseando empezar a debatir con todos vosotros. En segundo lugar, Andrea El Muro Sánchez, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y en tercer lugar, vendrá en breves momentos, esta semana seguro vaya que va a ser una semana tareada para ella, Lalu Albarrán, pero bueno, luego cuando llegue, cuando pueda incorporarse a este debate, vendrá, pero evidentemente Lalu tenía que estar en el debate, en el debate de hoy. Lalu ahora mismo tiene la agenda de un ministro. Sí, sí, Lalu que... De esa foto que ha sacado, que por cierto, hay que darle la enhorabuena a Lalu porque es una foto histórica, por el momento que capta, y además que yo estoy seguro que de las que va a tener premios cuando se den premios a nivel de fotografía nacional y demás, yo creo que es de esa foto que va a tener premio. Yo eso, mira, no he puesto nada en Twitter en ningún momento a lo largo del día de ayer después de ver esa foto, porque quería decírselo, es decir, en persona, bueno, quería decírselo por aquí, pero es que me parece un fotón, una foto impresionante. Y había, a ver, había más fotógrafos, evidentemente, y hay más personas que han captado ese momento, pero como la de Lalu, es que es maravillosa. Y además por el momento, del que, bueno, también hablaremos un poquito, pero toda la gente que está por el chat sabe a lo que nos estamos refiriendo, a esas jugadoras del Barcelona manteniendo. Y también quién hace la foto, que al final Lalu ha estado ahí siempre. Claro, que claro, por eso. O sea, que todo lo que le venga a Lalu a partir de ahora y le ha venido y todo lo que le llegará es totalmente merecido, porque es una de las personas que ha estado ahí desde el primer día. Vamos a hablar de varias cosas. Evidentemente centra la atención todo lo relacionado con la Supercopa de España, sobre todo con esa final disputada entre Barcelona y Atlético Madrid, ese 7-0. Para empezar, con contextualizando un poquito antes de que llegue Lalu, ¿cómo visteis el partido, Pechi? Andrea, ¿qué sensaciones os dejó el partido? Si tengo que empezar yo, creo que voy a decir muy bien. Es que tampoco se puede analizar mucho de un partido donde para mí había bastante dominio. Creo que el Atlético de Madrid salió muy bien a defender los primeros 20 minutos, creo que fueron. No sé cuándo marcó el Barça el primero, pero supongo que por ahí. Luego creo que se desorganizaron. Salieron a plantear un buen partido, pero después el Barça estaba muy efectivas, demasiado efectivas. Incluso yo llegaba a un momento del juego en el que ya decía, uff, esto es una final y no está pareciendo una final, y no sé si es bueno o malo. Que sí que siempre he defendido que empiecen a marcar goles y que no paren, porque al final es su ambición y eso, pero creo que con el quinto gol, cuarto gol, ya estaba la cosa más que hecha. Evidentemente no vas a pararte en medio del campo porque es un disrespecto al rival muy grande, pero ya creo que llegó un cierto punto del partido en que todos estábamos un poco cansados, incluso. Pechi, ¿a ti qué te pareció? Mira, yo, para mí, es cierto que el Barça está un nivelazo y demás, pero para mí un resultado sorprendente por lo abultado que fue contra un Atlético de Madrid, que si algo ha demostrado en un año y medio es que ha sido el único equipo en España capaz de plantarle cara al Barcelona. Lo vimos en la Supercopa anterior, que le ganó en semifinales, polémicas aparte, pero pasó el Atlético de Madrid. Y en Liga, cuando ya el Barça había ganado la Champions y también era matemáticamente campeón del Campeonato Nacional,
pues le ganó el Atleti al Barça en Liga, siendo el único equipo que le había ganado en la competición doméstica. Dicho esto, yo creo que hubo tres claves que decantaron la balanza en favor del Barcelona. Una de ellas, el físico, se nota un día menos de descanso y más contra un Barcelona. El Atlético de Madrid, recordamos que venía con un día menos de descanso que el Barça. Punto 2, yo creo que el cuarto gol le hace muchísimo daño al Atlético de Madrid, ese justo al iniciarse la segunda parte. Y el punto 3, lógicamente, la calidad individual que atesoran las jugadoras del Barça y un equipo que juega de memoria. Yo creo que fueron las tres claves que decantaron en la balanza en favor del Barcelona, porque para mí, de primeras, no creo que fuera desacertado el planteamiento que puso Óscar en Liza. Lo que pasa que llevarlo a que se cumpla fue mucho más complicado ante un Barcelona que se adelantó muy rápido en el 16 en una acción a balón parado, que en la que para mí remata muy sola Engen en lo que es un despiste de la zaga del Atlético de Madrid en una segunda jugada. Luego un segundo gol, que es un golazo de falta de Hansen. Pero yo creo que si Linda llega a estar mejor colocada, yo creo que llega, porque no sé si veis la repetición, que no entra por la cuadra. Yo creo que Linda, si da un pasito a su derecha, creo que puede llegar. Y un tercer gol que viene a consecuencia de los dos anteriores, porque ya el Atlético de Madrid está desorganizado en defensa. Intentó reorganizar Óscar el equipo al descanso, pero justo al iniciarse la segunda parte llega el cuarto gol, y ese para mí es el que mata al Atlético de Madrid. Bueno, eso fue lo que comentó Óscar, que con el 3-0 intentan no repetir errores y tal, y les cae el cuarto nada más iniciar, y eso ya las acabó de matar por completo. Has dicho que en la segunda parte te daba la sensación de que, joder, está ganando muy fácil el Barcelona. ¿Tenías en cierto modo ganas de que se acabara el partido? Yo sí. Sí, ¿no? Yo te lo digo sinceramente, y puede que esto me genere más haters aún de los que tengo, pero creo que para una final... es un jarro de agua fría, no, una bañera entera para el Atlético de Madrid, que las jugadoras pedían perdón y todo por redes sociales. Me parece duro de gestionar y de aguantar. Que ya te digo que entiendo que su mentalidad es esa y muchas veces la comparto, pero siempre soy más de quedarme un poco en la barrera cuando ya parece que está todo definido, vamos. Bueno, ya tenemos por aquí a Lalu Albarrán. Bienvenida, Lalu. Un aplauso a Lalu, por favor. Un aplauso a Lalu. Vamos. Ese pedazo de foto. Ole tú. Ya estaba comentando antes que yo no escribí, he visto muchas felicitaciones lógicas por Twitter y yo no te he escrito nada ni por privado porque quería decírtelo aquí mirándote a la cara. Enhorabuena por ese fotón y aparte por toda la trayectoria, que creo que además queda muy bien que seas tú la que estoy ha hecho eso. Estoy muy llorado, oye. Como un círculo que se cierra, en cierto modo, ¿no? El retorno de Vir y además que la instantánea sea tuya y aparezca en todos los medios, porque es una fotaza. Estábamos hablando del partido, del desarrollo un poco del encuentro. Vamos a las cuestiones más polémicas ya. Pechi ha dicho que el planteamiento del Atleti no le disgustó, o no te disgustó, Pechi. ¿A vosotras dos? ¿Os pareció que debía haber hecho otra cosa? Yo estuve haciendo directo, evidentemente, como hago directo de todos los partidos, pues de este también hubo. En esta ocasión había más gente haciendo directo, pero evidentemente yo también estuve haciéndolo. Y había mucha crítica al Atlético de Madrid. A mí me dio la sensación de que hasta encajar el primer gol le compite bien al Barcelona. Lo que pasa es que encajas en la primera llegada importante del Barcelona, o la segunda, vamos a decir, y se vino abajo. ¿A vosotros qué os pareció? Yo estoy con Pechi a medias. Yo creo que el planteamiento sí fue bueno, pero quizá no la elección de jugadoras. Tunkara es que lleva una temporada horrible y yo creo que ahí te castigas a ti mismo, pero también pienso en las alternativas que tiene y tampoco sé si sustituir a Tunkara es sencillo, ¿no? Pero hubo otra cosa que no sé si se vio muy por arriba, yo es que abajo me harté de verlo. La pelea de Rolfo Sheila era constantemente para Rolfo, entonces... Físicamente, Sheila, y por mucho que intentase meter el cuerpo, es que no le ganó ni un balón. Entonces, yo creo que también, a lo mejor, no sé, una elección de alguien, yo creo, más corpulento, porque era increíble la diferencia física que había entre las dos. Y bueno, pues sí, fue Raka, no Oscar, pero que es que al Barça no le puedes competir de otra manera. Tienes que ser perfecto y encima que tus jugadoras estén todas perfectas. Y yo creo que Tunkara, lamentándolo mucho, y Lundmila ya visteis, como yo diciendo toda la temporada, que tampoco está en su mejor año. Borré un tuit porque creo que me pasé. Puse Lundmila is over en una foto donde Lundmila estaba de rodillas.
Pero es que la borré porque luego me di cuenta de que, joder, ¿qué has hecho? ¿Sabes? Lo siento mucho si a alguien lo ofendí, pero es que está tostadísima. Y el Atleti sin Ludmila ha perdido muchísimo también. Yo no sé si también tiene que ver también con el COVID, porque ella pilló el COVID, no sé si eso físicamente también la ha lastrado, pero es que es cierto, yo voy en la línea de Lalu, que a nivel físico, yo esta temporada veo a Ludmila que esa chispa que tenía temporadas anteriores no la tiene, porque en otros años siempre ha tenido problemas de cara a gol, lo que pasa es que siempre ha marcado muchos goles porque generaba el triple de ocasiones, siempre ha tenido problemas de cara a gol, eso sí es verdad con Ludmila, pero siempre tenía esa chispa de velocidad que la hacía diferenciar a los rivales y esta temporada no la estamos viendo, no sé si será por el COVID o no, pero esta temporada no la tiene. Yo estoy muy de acuerdo también. Creo que tampoco tenía muchas más opciones en la alineación para mejorar y luego tengo que decir, como para romper un poco lanza a favor hacia Ludmila, el Barça defensivamente, Ludmila entraba por banda de Yana. Yana se comió algunas, hay que admitirlo. Menos mal, superó. Menos mal. Es que parece que yo no, tengo yo algo digo. Contra Yana, es que... No. Yana es muy joven, es una central muy joven y aún tiene que aprender un montón. Va en una muy buena dinámica y para mí la Supercopa la ha hecho muy bien. Pero Ludmila, Geise... son jugadoras muy rápidas y Ana es muy rápida, pero también es muy joven todavía. Entonces, no te aporta realmente esa seguridad que te puede aportar Mapi, por ejemplo, unida con la rapidez, claro. Y luego creo que Engen hizo un muy buen trabajo de coberturas. Entonces, no es por defender a Ludmila, pero creo que defensivamente el Barça estuvo mucho mejor que, por ejemplo, contra el Real Madrid. Que estaba al centro así un poco igual la opción ese día en vez de ser Ludmila a lo mejor Galana. Es que yo no sé perfiles parecidos, ¿no? Sí, pues sí. Así, Es una cosa que pregunté abajo, ¿por qué no tiene esa pizca de protagonismo que quizá que igual pues viendo el nivel de Ludmila esta temporada que y al final va a meter goles y va a producir porque es muy rápida y tal. Pero si no está bien, yo creo que Galdana podría aportar mucho. De hecho, lo comentamos en la previa con Frank. Incluso una doble punta, Ludmila-Galdana, las dos profundizando una por cada banda partiendo del centro. Igual habría obligado al Barcelona a dejar otra jugadora atrás, que no hubiera sucedido. Pero bueno, igual... Bueno, eso respecto al planteamiento de Oscar. En siguiente término, más que el planteamiento, la caída que tiene el Atlético de Madrid, no sé si decir anímica o física, pueden ser ambas cosas. ¿Eso es achacable a entrenador también? Porque tienes que prever que... Un día menos de descanso, ¿eh? ¿Cómo? Un día menos de descanso. El Atlético de Madrid tiene un día menos de descanso con respecto al Barcelona. Eso a nivel físico se nota, ¿eh? Sí, puede ser. Pero una cosa es que no llegues y otra cosa es que parezca que te da igual llegar o no llegar. Porque esa era la sensación. No es así, pero en jugadas puntuales había un momento en el que el Atleti estaba totalmente rendido. Estaba totalmente rendido porque estabas 3-0, 4-0 y es complicado. A partir del cuarto gol es cuando psicológicamente el equipo ya dice hasta aquí. Pero es que eso hay que trabajarlo contra el Barcelona. O sea, tiene que ser algo que esté en el manual. No ir con la mentalidad, nos van a caer cuatro, pero aunque lo hagamos todo bien, nos pueden caer cuatro. Si ves que te entran por todos lados. O sea, cuando vas 4-0 en una final, en la segunda parte... No tienes alternativas ya, o sea, es que es muy complicado seguir con una, digamos, con una mentalidad de seguir adelante. O sea, yo en esa parte también entiendo, al Atlético de Madrid cuando llevas 4-0, intentas cambiar cosas en la segunda parte y te meten en el minuto 50 otra vez Hansen, que hace 3, es que te mete otra vez Hansen, ¿sabes? Es que no te mete otra. Es que de Hansen hablamos poco, yo creo, Bueno. De Hansen hablamos poco, de todas maneras, tú imagínate que estás en una carrera que estás sudando de la hostia, que estás descompuesto, que no pueden más, y ves al de enfrente que está jugando con una sonrisa, que le sale todo, que se están divirtiendo, que te están haciendo un rondo en el sitio que ellas quieran. Hostia, es que anímicamente no es que te dé igual, es que yo creo que la mente se te descompone. Sí, sí, es bastante probable, sí. Por eso pregunto si el entrenador puede hacer más algo para trabajar eso o es inviable. Ese momento contra el Barça es muy difícil. O sea, y más un Barça al que has ganado el año pasado, que ya te viene, que lo va a dar, si tiene 100%, ya es mejor que tú, el 101 te lo va a dar, porque tiene miedo a que le vuelva a pasar lo del año pasado. Uf, es que se junta todo.
Y luego un Barça que le sale todo. O sea, que tiene tres y marca las tres de distintas formas. Una de cabeza, otra de falta y la otra entrando en el área, pero como si fuera su casa. Es que así es muy complicado remontar un partido, ¿eh? Sí, o sea, yo... Se notó muchísimo la entrada de Ingrid Engen por Leila, haciendo que Rolfo fuera lateral zurda, porque eso al final Rolfo es un extremo más del equipo y te sorprende por la banda izquierda desdoblando a Lique Martens, y luego la entrada de Engen para liberar a Patrick, que juegue mucho más cerca de la portería. Es que esa fue otra de las claves del partido que, por ejemplo, contra el Real Madrid no vimos. O sea, para mí el planteamiento de Toril tiene muchísimo... Es que el partido que hace el Real Madrid le da mucho más mérito después de ver el partido de la final, porque el planteamiento que hace Alberto Toril me parece excelente. O sea, que ese es el típico día en el que tu planteamiento sale bien, al Barça no le salen las cosas y además es el mejor día de tu portero. O sea, se le estaba poniendo todo de cara para dar una sorpresa. Lo que pasa es que al final apareció la Balón de Oro, quien si no, para rescatar al Barcelona. Pero era un día que yo veía que al Barça, ojito, cuidado, que se le podían poner complicadas las cosas y repetir lo de la Supercopa el año pasado con diferente equipo enfrente. Sí, pero aún así tuvieron, lo preguntaron bastante por el chat durante el directo de la final, que el Real Madrid había hecho mejor planteamiento, y no me acuerdo quién fue el que dijo: si Misa no tiene ese partidazo que tuvo o el Barcelona está más fino, ¿no podríamos haber visto lo mismo que en la final? Yo creo que no, ¿eh? O sea, pueden ser que más, o sea, que hubieran caído goles, más que el 1-0, evidentemente, pero yo ya lo dije anteriormente, creo que el Madrid estuvo muy bien a nivel táctico, Toril le ganó la partida a Giraldez, pero de una, y el Barça no estaba jugando de memoria porque las posiciones estaban cambiadas. Entonces las jugadoras iban por donde querían y sin rumbo fijo. Lo que perdió un poquito al Barcelona fue el retrasar tanto la posición de Jenny. Y que fueran a remate a posición de 9 Martens y Rolfo, que no son, digamos, jugadoras que van bien de cabeza, a lo mejor, que tienen un buen remate. Y eso lo vimos, ¿eh? Yo recuerdo en la primera parte, algunos centros laterales del Barça, que quien llegaba a rematar era Rolfo o Lique Martens y la mandaban a Cuenca. O sea, también notó eso el Barcelona, y yo creo que Giraldez pues le dio una vuelta de tuerca en la final y dijo: oye, vamos a ir a lo básico, ¿no? Vamos a poner a Engen en su posición y vamos a poner a Rolfo en la izquierda, que es lo que está funcionando el resto de la liga. Sí, pero luego dejó a Jenny liberada, ¿eh? Jenny no estaba de 9, estaba a Martens. Martens estaba haciendo el trabajo de Mariona. Martens estaba de 9 todo el rato. Pero en el partido contra el Atlético de Madrid, digamos que Jenny no se pisaba con otra jugadora para llegar al remate. No, pero estaba de interior. Estaba de interior. O sea, Jenny no estaba en el área. Jenny llegaba al área, pero no estaba como de 9, de media punta, de como en la pasada temporada. Ahora estaba de interior. Y Martens estaba de 9 como en el Real Madrid. Lo que pasa es que la diferencia en este partido es que estaba Engen. Y Engen era el link, lo que faltaba en el partido del Real Madrid, que unía el centro del campo del Barcelona con el ataque. Es lo único que le hacía falta a ese 11 para mí. Poner a alguien que uniera. Y luego Jenny con más libertad. Pero si nos fijamos, Jenny no ha marcado un gol. Y estaba de 9 en teoría. Pero marcaron Hansen, marcaron Martens y marcó Rolfo. Es que tiene demasiadas alternativas para que, incluso con un buen planteamiento, lo puedas defender todo. Tienes que contar con que el Barcelona no tenga su día. Me preguntaron también, yo voy siempre anotando cosas. En España, evidentemente, no hay ningún equipo que le pueda plantar cara. ¿Tenéis, sobre todo tú, Andrea, miedo a algún equipo europeo? Porque se decía, sí, Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain. Yo no sé si Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain a día de hoy le compiten al Barcelona tampoco, ¿eh? A un Barcelona como el que vimos en la final. No sé. Yo es que creo que Champions va a depender de muchas cosas. Igual que aquí en la final me puede depender que se lesione Alexia, que se lesione Martens y que se lesione Hansen a la vez, y que juegues una final con un 11 totalmente cambiado, pues el Lyon me puede dar más miedo por la historia que tiene el Lyon, porque sé que van a salir a matar. Porque con una que tengan, son un poco el Barça en la final, que les salía todo, pues al Lyon es igual, una que tengan, una que entra dentro de la portería.
creo que también es un equipo que les puede generar miedo al Barça, en el sentido de que lo ven como su rival europeo, y luego el PSG pues es un equipo muy físico, muy de contraataque. Este año las veo un poco más en un peldaño más bajo que el Lyon, pero para mí son los dos equipos que podrían competir. A mí me da miedo el Lyon, en el sentido de no creo que sea superior al Barça, pero me da miedo que le haga lo de siempre, lo de no jugar a nada, pero hacerlo bien. Uf, es muy complicado eso, para mí. Sí. No creo que deba competirle al Barça, porque el Barça yo es que lo veo, y es como si a alguien nos gusta el baloncesto, como el Dream Team de Michael Jordan, y o sea, es que se divierten jugando, es que se huele cuando están jugando en el campo, es que es una pasada, y cuando quieren aprietan, y cuando no, y si no llega el gol confían en que llegue, o sea, es una pasada. Bueno, pero contra, el Lyon contra el Real Madrid yo sí que vi que hubo un momento que había, no sé decir nerviosismo, pero sí hubo un momento de madre mía que la liamos otra vez en semis. Por lo menos, y a mí me transmitió eso el partido. Bueno, en el palo de Zornoza yo veía caras largas en Camp Barça, Sí, hombre, un poquito sí, Ahí en el campo yo creo que se oyeron suspiros, Yo creo que sí, entonces bueno. En mi casa hubieron chillidos incluso, Yo lo admito. O sea, fue un partido complicado de ver. Mira, justo dice Pujarola que esta semana se verá, aprovecho, se verá el potencial del Olympique de Lyon, porque es octavos de final, juega contra el Paris Saint-Germain, y ese duelo es el que entra de fútbol internacional en la quiniela. Aprovechamos para hacer la cuña, como siempre, de la quiniela del FUTFEM. Última cuestión que quería tocar de la... Bueno, no, últimas dos cuestiones. Has comentado, Andrea, lo de Jana. Es que veo tanto hype, y me parece una central con muchísimo futuro. Pero es que he llegado a leer, y no recuerdo a quién, que si sigue a este nivel se la llevaría a la Eurocopa, que está para ser titular en el Barcelona. A ver. Mentes pensantes. No sé, o sea, creo que estirarse un triplazo desde el campo rival, o sea, yo creo que ahora mismo tienes a Mapi y a Paredes, que es la mejor pareja de centrales del mundo ahora mismo. O sea, es que... Y yo amo a Jana y creo que tiene un potencial espectacular, pero tiene 19 años, Es que tiene mucha carrera por delante. Si empezamos a endiosarla ahora, ¿qué vamos a hacer cuando sea titular? Porque no nos quedará nada más. Y será como, bueno, otro partido de Jana, bueno. No, pues entonces ahora... será lo contrario, reclamarás excelencia, cero errores, y a nada que tenga un pequeño error que no es ni error ni nada, será ¡buf, qué mal está Jana! Si esto ya sabes cómo es el péndulo de la... Yo creo que con la jugadora de Sala hay que tener paciencia. O sea, ahora mismo Jana está en un momento de crecimiento. Para mí la Supercopa que ha hecho es espectacular. O sea, y que vuelve a demostrar que es una jugadora que tiene futuro y que puede tener futuro perfectamente el Barcelona, porque aparte de que es una jugadora made in la Masía, con ese, es que Jana saca el balón de forma espectacular. Es que a mí me encanta cómo saca el balón Jana, y la forma también en la que se entiende tanto con Mapi como con Irene Paredes. Es una jugadora que puede jugar en todas las posiciones de la defensa, que la hemos visto de lateral diestra, de lateral zurda, y en los dos centrales. Por lo tanto, es una jugadora multiusos que a Barcelona le va a ir muy bien, y que yo creo que si sigue poco a poco en esta progresión va a llegar lejos y a donde quiera, porque con esa posibilidad de jugar en tantas posiciones de la defensa va a tener minutos asegurados en este Barça. Claro, la cuestión es ¿tantos minutos como debería para que siga la progresión? Sí, yo creo que puede tener minutos. O sea, al final, yo no sé si el Barcelona se va a plantear a corto plazo fichar una lateral diestra para, por ejemplo, darle competencia a Marta Torrejón, pero a día de hoy en esta temporada sí que lo va a tener. La sonrisilla de Andrea. Y que además, Marcos, que el Barcelona ahora mismo... está, o sea, confía claramente en Jana cuando Andrea Pereira no está jugando. O sea, es que es la apuesta del Barcelona para la zaga. Sí, la cuestión es que con dos centrales tan imponentes como son Mapi e Irene Paredes,
Es muy complicado hacerse un hueco como titular. Juegan muchísimos partidos a la temporada, ¿eh? Y pueden pasar lesiones. Mapillas todo lesionada, ¿eh? Y es que se te puede joder alguna de ellas y ¿qué haces, sabes? Tienes que tener una garantía y Jana a día de hoy es una garantía para el Barcelona. Vale. Y es para el lateral y para la defensa. Es que te puedes jugar en todas las posiciones de la zaga. Es que es la ventaja que tienen, que te puedes jugar de lateral, diestra, de zurda y en los dos centrales. Mira, comenta Jordi, el Olympique de Lyon tiene Buchanan, Mbok y Renard. Vale, lo compramos. La cuestión es que son jugadoras hechas ya. Por eso me refiero que jugar un partido esta semana sí, si no hay lesiones, esta semana sí, luego dos semanas seguidas no, luego otro que sí en una posición diferente. No sé hasta qué punto es productivo, que es lo que sucede cuando tienes una plantilla tan competitiva, ¿no? Pero Hasta Rolfo está jugando de lateral zurda. ¿Quién nos iba a decir que Rolfo iba a ser la lateral zurda de Barcelona? No, sí. Yo sobre Rolfo ya no digo nada, porque dije que el... A ver, no fui el único, ¿eh? O sea, aquí tampoco la gente estaba tan convencida de Rolfo, excepto aquellos que... hubiera fichado a quien hubiera fichado el Barcelona, hubieran dicho fichajazo. Pero a mí me dejaba, era un fichaje, me dejaba dudas y no paran de recomendar, de recordármelo en todos los directos. Pues oye, pues sí, está haciendo muy buena temporada. ¿Qué voy a decir? Y además en una posición en la que yo no esperaba que fuera a rendir también, desde luego. Último tema que, bueno, hoy. Las menciones en mi Twitter estaba eso que creo que además a vosotros os habrá tocado también porque es de estas respuestas que involucran a todo el mundo que está citado y empiezan a salir ahí una y otra vez y nadie ha contestado nada, pero bueno, evidentemente es tema de debate, ¿no? Al fin y al cabo es un 7-0 en la final. No vamos a volver a decir lo de, a ver, el Barcelona está haciendo lo que debe, porque creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El Barcelona es el que ha invertido y por eso está en la situación de superioridad que tiene ahora. Pero sí, es cierto que el Barcelona está invirtiendo un dinero que igual, en principio, no estaba generado por el equipo femenino. Igual ahora sí, pero en principio no. El coger dinero de lo que ha generado el masculino, vamos a decir, e invertirlo en el femenino, ¿es adulterar competición o no? Porque todo el mundo puede hacerlo, incluso aunque no pueda hacerlo de la misma manera, porque las diferencias económicas ya son diferentes. Decidme vuestra opinión. Lo que es grave para mí es que puedas invertir y no lo hagas. Para mí eso sí es más grave. Eso es. Que tú puedas tener un colchón suficiente como para invertir mal en tu sección femenina y no lo hagas. El Barcelona ha creído, la ha profesionalizado y está ahí por méritos propios. Podía haberlo hecho mucho equipo de primera y no lo han hecho. Correctísimo. Correctísimo. Yo pienso igual. Que entonces así no vamos a tener debate en la vida, joder. De adulterar nada. Es verdad, no, tú piensas que es como una inversión, o sea, quiero decir, igual hoy no tienes esa rentabilidad, pero es que la vas a tener, ya te digo yo que la vas a tener, y más teniendo a la mejor jugadora del mundo y a la segunda mejor jugadora del mundo en tu plantilla, es que los patrocinadores caen por su propio peso. Y bueno, luego por Twitter se ha dicho también que si se han gastado un montón de dinero con contratos a jugadoras excepcionales. Desde aquí tengo que decir que han venido gratis, 0 euros. Y luego la mejor jugadora de Best, Balón de Oro y todo lo que dicen en la 1 para mencionar a Alexia, que parece que ya no tiene nombre la pobrecita mía, es de aquí. O sea, no hay más que añadir una plantilla que tiene muchas españolas. Es que tampoco creo la necesidad de empezar a nombrar... el dinero que se ha gastado X club, pues si se lo ha gastado es porque pueden gastárselo y porque quieren gastárselo. Y el querer... ¿Y por qué se puede gastar 80.000 euros en el Baba? Porque puede, y si puede, pues lo va a invertir, ya está. Ni una verdad, el problema es que no lo haga teniéndolo. Ese es el problema, que no lo haga teniéndolo. Que no. Yo creo que eso es... La gente es que es muy envidiosa. Y ya está. Y yo no soy precisamente muy culé, pero estoy encantada de que... Tú eres madridista, la luna, no niegues. Bah, de cuna. Yo estoy enamorada de Hansen, aparte de Mariona, por supuesto. Y poder verla jugar en nuestra liga es la hostia. Y ya está. Y yo digo una cosa, y yo lo veo todos los días. Y la gente que publicamos, el ratio de visitas que tiene cada publicación que ponemos de Alexia.
eso te genera tarde o temprano un rédito a ti. Es decir, una retroinversión. O sea, quiero decir, que inviertan todo lo que puedan. Si lo cuidan y lo saben mover, la inversión va a ser a la inversa fijo. Bueno, y esto ya no para. O sea, ya la rueda ha empezado a moverse. O sea, ya no va a parar. Ya va a generar. Es que Alexia en una semana ha sacado dos patrocinadores nuevos, que son Iberdrola y Allianz. Y los que le quedan. Ya. Y ha sido esta semana, ¿eh? También os digo que estaría genial que la Federación y Radio Televisión Española invirtieran más también en todas estas cosas, porque yo no sé por dónde visteis vosotros el partido, pero por Barça TV, que tenían la señal de RTVE, yo me perdí dos goles. Pero que está claro que hay un... Yo eso sí lo tuiteé la semana pasada, que no sé si os habéis dado cuenta, pero en el campo nos dimos cuenta porque cuando hacemos fotos, pues los faldones muchas veces por el brillo nos estropean las fotos. Solo están Iberdrola y Finetwork. Es que solo hay dos patrocinadores. Se ha caído Pelayo, se ha caído Seat. Es que es bastante grave, ¿eh? O sea, que ahora mismo la competición de la Federación ahora mismo, si no tuviera Iberdrola, se muere de asco. Eso pensadlo bien. O sea, si al final tú tienes que vender una competición para irte a Salamanca, es que la sede que absorba el torneo tiene que absorber los gastos que suponen. Y hablo de hotel, hablo de mantenimiento, hablo de todo. Entonces, ¿quién va a querer pagar con una retroalimentación económica que prácticamente no se va a dar porque seguramente a la Televisión Española se lo hayan dado gratis o con muy poco dinero o solo con la producción gratuita y poco más? O sea, yo creo que si no se encuentran patrocinadores en la propia federación, es muy difícil que se mejore. O sea, es que no sé si os disteis cuenta, pero es que o Iberdrola o Finetwork y ya está. No, es bastante preocupante. Y, bueno, ¿y porque no hay más o porque a la federación le da exactamente igual? Pues no tengo claro si lo veremos cuando juegue la selección, si los patrocinadores que están entrando lo están dedicando más a la selección que a sus competiciones. Y esto es interesante analizar. Pues sí. Ya lo veremos. Hombre, el hecho de que se juegue la Supercopa en Las Rozas. Sí. Y de la forma que se jugó. Sí, y también el cambio de horario última hora, que entiendo que es por televisión, etcétera. Pero es que, claro, aunque no sea así, vamos a ponerlo en la buena cara de las cosas, en el aspecto positivo. Pero aunque no sea así, pero es que da una sensación de dejadez muy, muy preocupante, porque, joder. Aparte de que no me creo que en ninguna ciudad en España no haya querido albergar la Supercopa, es la Cartuja en Sevilla, que te puede gustar más o menos, pero sigue siendo un estadio. Sí, pero Sevilla iba a asumir los gastos de la organización, Pechi. En teoría tendría que asumirlo la federación, que pasa su competición, ¿no? Entiendo. Pues por eso lo ha hecho en su campo. Lo absorberá la ciudad que... Es que eso no funciona así, Alejandro. Es que los gastos corren de cuenta de la sede que organice el evento. Pechi, llama a Laura ahora. Que te está llamando Alejandro ahí. Alejandro Pechi Roldán, como si fuera tu madre. Alejandro Pechi Roldán. A Laura Rodríguez. Hostia, lo de Rodríguez duele más. Muy común. Que además cada vez que me comentas en YouTube que todavía pareces como Laura Rodríguez, digo yo, ¿quién ha comentado? Digo, ay, coño, que es Lalu. lo de la retransmisión, por cierto, que comentabas Andrea, nos perdimos dos goles. La retransmisión debió haber también un momento, no, eso no lo oí, pero debieron decir Sandy Toletti, suplente del Barcelona o algo así. No sé. Eso no lo oí, no lo tengo confirmado, pero bueno. Igual es un fichaje que no sabemos. Yo te lo confirmo. En la alineación, o sea, en la pantalla, salió Toletti. Bien. En el banquillo del Barça. Qué maravilla, ¿no? ¿Y qué tal? Es genial. Digo, oye, qué fichajazo hemos hecho de repente. Bueno, ahí en la federación, no sé si luego los rótulos, ¿vale? Porque claro, yo lo vi allí. Peter González. Grandísima jugadora, mejor persona en el Real Madrid. ¿Cómo? ¿Peter González? En el rotulado, bueno, en las alineaciones salía Peter González. La central del Madrid. Y con González. Es que parece que igual, también. No sé, había habido algo con está españolizado, está españolizado el nombre, Peter González. Sí, Peter Rabbit. Sí, ese es. Interesante, pero eso, lo de que en tu propia competición la señal no la cubras tú. ¿Cómo se come? Es que yo eso no lo entiendo, no lo entendí. Me lo creo, ¿eh? Me lo creo que fue una relación externa, pero ¿qué sentido tiene?
te sale más, o sea, no lo entiendo. Pues da pie a que hagamos memes con estas cosas, es que no lo ponen a huevo. Bueno, pues haced memes y ya tendrá. Era más barato, pero joder, más barato, vale, puede ser más barato, pero no tendrá más sentido que lo hagas tú. Y otra cosa es que te dé lo mismo lo que te den. Como es más barato, pues nada. Que me llamen a mí a cubrir la. Ya está, ¿no? Es más barato. Yo lo hago gratis, si quieres. Una producción por partido son 400.000 euros, guapi. ¿Y comprarla fuera cuánto sale? ¿Quién te la va a comprar? Marcos está decidido a pagarlo. Tú coges y le dices a Televisión Española: mira, a mí mientras no me suponga gasto, haz lo que quieras con ella. A eso es a lo que voy. Como es más barato, pues nos da igual el producto que nos entreguen. Nos perdemos los goles, pues nos perdemos los goles y no pasa nada. Pues ya está. ¿Tenemos confianza en que con un cambio de entrenador el Rayo pueda hacer un milagro? ¿O está a mucha distancia ya? Porque yo dije, a ver, el Rayo si cambia ahora de entrenador todavía confío. Es que anímicamente, como estás con 5 puntos, todo el mundo suma, tú no... Lo único que se puede mejorar es la imagen que se están arrastrando en el campo. Eso seguro que se mejora. Y los resultados ya no sé si van a llegar. Y va justo a lo que dice Marcos Manín por aquí: que el partido del Málaga se puede tirar. Al fin y al cabo, en la Copa. Estoy con Marcos. ¿Y el resto de equipos? ¿Crees que también lo pueden? Hay equipos que están peleando por evitar descender por la permanencia o por el ascenso, incluso. Equipos de reto que dices, es que me da igual avanzar una ronda más que una ronda menos. Depende. Es que una copa es una competición súper bonita, ¿eh? Sí, pero ¿qué te da? Yo qué sé, tú imagínate que el Málaga se planta en la siguiente ronda y da otra la campanada y avanza. Joder, es muy bonito, ¿eh? Es una competición muy chula. El Rayo es que no está en condiciones ahora de pensar en copa. Yo creo que con la situación que tienen. Pero el resto de equipos. Priorizar la liga 100%. Claro, pero es que es eso, dice Francisco. Económicamente no te da nada. Prestigio, pues te lo puede dar, pero es que el título no lo vas a ganar tampoco. No, pero a lo mejor fíjate, Marcos, por lo que sea, el Rayo le gana al Málaga y eso a lo mejor a nivel anímico a las jugadoras le sirve para encarar el resto de partidos, que también ha habido cambios de dinámicas en copas. De hecho, el mismo Sevilla, el año que estuvo a punto de descender, en Copa iba muy bien y eso al final le dio un plus de cara al final de Liga porque se plantó en semifinales. O sea, también puede servir también para hacer un cambio de dinámica la Copa. Sí, o para hundirte más. Porque para hundirte más. Sí, pero si te elimina, dice, es que desecho ya la competición, una menos, pero a lo mejor, aunque sea el Málaga y le ganas en la Rosaleda, a lo mejor a nivel anímico te sirve pues para cambiar la dinámica. Claro, pero sí. Está la plantilla del Rayo ahora mismo. Si te eliminan con, vamos a decir, con el equipo de gala. El B. Yo es que iba con el B. Yo iba a Málaga con el B. Vale. Andrea. Es una opción. Yo es que creo que ahora mismo la prioridad del Rayo es hacerlo todo lo mejor posible porque está en unos niveles muy bajos. Entonces no creo que ahora mismo la prioridad sea la Copa para nada. Que entiendo que es una competición, que querrán optar a competición por lo que sea, porque les da pues más motivación o lo que sea. Pero yo creo que la prioridad está clara, siendo realistas y no tirando de corazón, tirando más de mente y de saber dónde están tus prioridades. Ya, pero bueno, el Rayo vale. Valencia, que está en una dinámica ahí dudosa, tal. ¿Qué le da? O sea, un impulso anímico vencer a un equipo, no sé contra quién juega ahora mismo. Mañana, por cierto, que está Marcos Marín por el chat, estaremos analizando los partidos y comentando algunas cositas más a nivel organizativo. ¿A qué hora? A las 8, en principio. Creo que lo he dicho a las 8, ya no me acuerdo. Estaremos también hablando un poquito de eso. Pero eso, el Valencia se tiene que centrar en la Liga. El Valencia como desciende es una catástrofe. ¿Le sirve de algo avanzar en Copa? Impulso anímico, venciendo un equipo de categoría inferior. Tampoco. Sí, si avanzas, pues bien, pero... No sé. Yo no me mataría por ello, desde luego. ¿Tampoco? Y además sabiendo que lo gana el Barça, ¿no? O sea, es como, es que no sé, la capacidad de sorpresa que tenemos en las competiciones ahora mismo es tan nula. Ya, eso también. Que no sé.
No sé cuántos partidos se van a poder ver el miércoles. Estoy haciendo spam de todo. He hecho spam de la quiniela, que es los jueves, de lo de mañana, y el miércoles, que va a haber copa. Si se pueden ver partidos, que no sé si se podrá ver alguno, pero creo que alguno debería haber. Espero. Esperamos. Pues estaremos también siguiéndolo aquí. Yo creo, y lo dije en el sorteo, que va a haber varios equipos, tres mínimo de reto, que avancen. Bueno, el reto al Málaga, y al Málaga tampoco diría que no, tal y como está el Rayo. Así que yo creo que puede haber no sé si decir sorpresas, pero bueno. Del Málaga desde chiquitita. Yo también voy con el Málaga, que queréis contigo. El Rayo ahora mismo que me gane puntos en Liga y ya veremos. Entonces, veremos, pero claro, es lo de siempre, la Copa, esta Copa de la Reina, cuando te enfrentas a un equipo de categoría inferior, si ya de por sí el femenino arrastra al público que arrastra, no va a ser un impulso en cuanto a lo económico para los equipos. Y me puedes decir, bueno, igual, si luego te cruzas con el Barcelona, con el Real Madrid, con el Atleti, tampoco va a suponer una diferencia abismal, ¿no? No lo sé, pregunto. Tú es que imagínate que pasas y hay sorteo, pum, y te toca el Barça en la siguiente ronda. Claro. Es que te ganas de hipotecarte, tío. La ilusión que le puede hacer, yo que sé, al grande mismo enfrentarse al Barcelona. Eso es, a lo mejor hace más ilusión que al Rayo, al Villarreal, al Valencia. No sé. Es que, por ejemplo, un equipo de primera división que le toque el Barcelona en Copa, pues, joder, con perder una putada. Pero un equipo de reto le puede hacer hasta ilusión, ¿sabes? Yo qué sé, el Juan Grande, eso o es. El Málaga mismo, el Granada, que le toque un Barcelona. Beto, y sí, y que vayan a lo mejor a... Y que bueno, jueguen contra las mejores jugadoras del mundo y que tengan enfrente al Balón de Oro, que eso también genera expectación también donde vayan a jugar. Yo no sé si genera tanta expectación como para que compense tomarse en serio la Copa. No lo sé. Tengo dudas. A mí me gusta mucho el formato que le han dado esta temporada. No, a ver, el formato es el que tiene que ser. Ya, si encima ponemos doble partido y tal, pues ya nada, olvídate. Es lo que llevamos muchos años. Este formato. A mí me encanta. Es lo único bueno que ha hecho la federación en los últimos años, pero... capaz de escucharme a alguien y vetarme. Verdad, Fede, yo creo que en cuanto al cambio de formato de Copa, el volver a darle vida a la Supercopa, que luego todos hemos visto que ha habido dejadez en esta, pero lo han vuelto a dar vida, y el, digamos, el cambio de categorías de Reto Iberdrola y la nueva que se va a poner, para sí. mí es un acierto, que Reto se diversifique las categorías. Yo Reto ha ganado. Creo que es el mejor formato posible, pero creo que a día de hoy no va a generar la expectación que me genera a mí, claro. A mí sí, a mí me encantaría ver el Málaga, el Juan Grande contra el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Me da igual, la Real Sociedad, el Levante. ¿Puedo deciros los equipos grandes de Primera División? Pues sí, me encantaría, pero ¿va a contribuir eso en algo? Pues yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Les va a dar visibilidad. Sí, a lo mejor. Más visibilidad, desde luego. Pero vamos, aunque sea que los medios escriban muchos más artículos sobre, yo qué sé, el rival de el Levante, por ejemplo. Uh-huh. Eso va a dar visibilidad. ¿Pero qué medios? Si son cuatro medios los que cubren fútbol femenino. Pues esos cuatro medios. Esos cuatro medios no suelen cubrir las otras áreas. O sea, es primera y ya está. Quitando de los medios pequeños que sí que te informan sobre el Reto y todas las otras competiciones. El tema es más a nivel local. ¿Sabes? O sea, nacional es nada. Pero un local, a lo mejor el Juan Grande, tú dime, o el Alhama, si no hablarían en sus medios. Ah, el Real Madrid, eso, siempre, eso es verdad. Que los medios locales siempre se han hecho eco de sus equipos. Pero, joder. Que sí, Isa de nuevo. Va a tener resultado la Copa. Isa hoy me está rebatiendo todo, hoy que no está aquí en el debate. Cuatro son más que cero, vale, sí, cuatro. No sé, bueno, a ver. Sí, cuatro son más que cero, muy bien, pues. Algo es algo. A lo mejor de esos cuatro sacan a lo mejor una historia chula que no sabíamos, ¿sabes? Porque por ejemplo, se enfrentan al
Juan, que no es de mismo, y ahí saca una historia de alguna jugadora que no sabemos. Alguna jugadora que y tenga el sueño de jugar contra Alexia, o cosas de esas presales. Cosas así, cosas así. O la historia de una niña que a lo mejor, imagínate que es de Murcia, que su sueño es conocer a Jenny Hermoso, y va al campo y le hacen un mini reportaje, yo qué sé, es que al final... Su punto de visibilidad. Claro que sí, Marcos. Está usted equivocado, me parece a mí, en este... Dos contra uno. No sé, a ver, yo lo estaba mirando desde el punto de vista... deportivo, o sea, al Juan Grande que el Barcelona incluso visite su campo, y por mucho que una niña sea fan de Alexia y vaya a ver a Alexia, no le va a cambiar nada, realmente, creo. No, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que... la ilusión del día y de... Joder, pues yo, a lo mejor, una persona de Juan Grande ni siquiera sepa... sí, perdonadme, por favor, si hay alguien de Juan Grande, porque desconozco un poco Reto Sur. Es muy peligroso cuando cogemos un ejemplo y ponemos todo el rato ese ejemplo, sí, porque luego... Vale, me da igual, voy a coger otro. Sí, Juan Grande. Sí. Pero tú imagínate que nadie sabe que está en esa categoría, pero va al Barça y todos los medios locales van a hablar del Barça de Alexia. Porque es que Alexia vende hasta un calcetín roto, si quiere, ahora mismo. Entonces, tú imagínate que van 100 personas y 5 se enganchan. Pues esos 5 que ganas. Es importante. Sí. Además, por ejemplo, imagínate que a lo mejor esto también hace que equipos como por ejemplo el Málaga y el Granada abran sus estadios para que se arregle un partido. Que eso también es bonito de la Copa, Marcos. Es que no es todo blanco o negro, perdone a usted que le diga. Bueno, Málaga, ¿contra quién es el Málaga? Joder, ya no me acuerdo. El Rayo. Málaga-Rayo no, joder, Granada, que no me acuerdo. Granada-Betis. Granada-Betis. Siendo además un duelo que puede haber cierta... No sé cuál es la rivalidad entre Granada y Betis. Está bonito ese partido, ¿eh? Pero bueno. Chulo. Qué bonito, en el nuevo Los Cármenes. Marco, por favor. Hoy ha sido un programa muy random, hemos tratado diversas cosas, hemos cubierto un poquito actualidad y debate de fútbol femenino, así que os agradezco muchísimo que hayáis estado en este debate de hoy. Gracias Pechi, gracias Andrea y gracias super fotógrafa Lalu Albarrán. Qué bonito, qué romántico. Y a ti Marcos. Gracias a ti Marcos. Y a todos los que están en el chat todos los lunes. Y a todos los que estáis aquí en los directos, gracias por haber estado acompañando en el chat. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis estar en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch. Os espero en el próximo vídeo.